¿Cómo manejo mi energía? Curso online en 3 pasos con guía de ejercicios prácticos. Módulo 1. Hola, bienvenido al curso online Cómo manejo mi energía. A este audiovisual lo vamos a hacer entre los dos. Yo voy a hacer una parte teórica desde acá y vos vas a hacer la parte práctica desde tu casa. Te sugiero que lo veas completo, que vayas haciendo los ejercicios que voy a ir proponiendo y que luego lo vuelvas a ver y realices nuevamente los ejercicios. La idea es que practiques tantas veces como puedas. Vas a encontrar que también tenés un cuadernillo con más ejercicios. Empezá con este audiovisual y cuando hayas practicado varias veces, animate a hacer los ejercicios que están propuestos en el cuadernillo. Si tenés alguna duda, te surge algún inconveniente, escribime que te voy a contestar. Audiovisual, vamos a hablar de cómo manejar la energía y de cómo canalizar mayor caudal de energía. Para esta altura, supongo que ya leíste el seminario Conocete y Cambia tu Vida, que ya viste el audiovisual de regalo la energía que manejamos, que estás asimilando ideas nuevas o al menos que estás actualizando las ideas que ya tenías. Entonces es el momento de empezar con nuevas herramientas, de empezar a trabajar en la energía que tenemos dentro. Tanto el seminario Conocete y Cambia tu Vida como el audiovisual, la energía que manejamos, son introductorios. Así que te sugiero que si no los viste, los veas. Ya los viste, arrancamos. Te comento de todas formas que ahí estábamos hablando un poco de que todo tiene energía. Hablamos de que siempre estamos incorporando energía a través de la respiración. Dijimos también que hay otras formas de incorporar energía, de canalizar energía, y una de ellas la vamos a ver acá en el curso online. Dijimos que la energía se puede cualificar con pensamientos, con sentimientos y con palabras. De eso vamos a hablar también en este curso. No me quiero olvidar de nada. Dijimos que los pensamientos afectan a la materia y hablamos de Mikao Fui, que él generó una técnica de canalización de energía y contaba yo en este video que lo más importante, además de la técnica en sí misma, es que la hizo accesible a todos, que él genera un sistema para que cualquiera que le interese pueda tener acceso a canalizar la energía, pueda tener acceso al aprendizaje. Hasta no hace muchos años, los que manejaban la energía eran los sacerdotes,
los monjes, los chamanes, los sanadores, pero no la gente como nosotros, no cualquier persona. A partir de él y de este sistema de transmisión que crea Mikao Sui, cualquiera que esté interesado puede manejar la energía, y creo que eso es francamente maravilloso. Como dijimos, pensamiento, la intención, la palabra, los sentimientos afectan la materia. Eso lo estuvimos viendo y hablando en el audiovisual anterior. Como la energía está en el interior de un átomo, que es la porción más pequeña de materia, con los pensamientos, con la intención, con los sentimientos y con la palabra, podemos cualificar la energía. Vamos a trabajar sobre eso. También te mencioné en el video anterior que todos estamos conectados. Te decía que eso no era una metáfora, que todos somos uno, que la idea de separación es una ilusión muy grande, que estamos todos constantemente haciéndonos y deshaciéndonos en un universo cuántico, que somos lo mismo. Y que te decía esto para que te animes a cambiar, para que te animes a crecer, para que te animes a desarrollarte y a mejorar tu calidad de vida, porque en cuanto vos mejores tu vida, vas a estar mejorando la vida de todo el mundo. Cuando vos te mejores, el mundo va a ser mejor. Y esto es literal. Por eso tengo una gran necesidad de transmitirte todo esto. No me podría guardar toda esta información porque me interesa vivir en un mundo mejor.